¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Naturaleza Viva y ya arrancando el año 2017, primer programa del año. Ustedes sabrán entender, entre que las vacaciones, empieza el año, el mes de enero, hemos pasado programas ya emitidos, obviamente no dejan de ser interesantes porque le hemos mostrado en estos programas anteriores muy buenos lugares de pesca deportiva como para que usted se oriente si quiere emprender una travesía de pesca por estos días. Estamos hablando específicamente de Reconquista, que estuvimos allí con la gente de las colonias de distribuciones antes de las fiestas, porque han estado aquí en Argentina el director y vicedirector de lo que es la empresa Okuma, que es la empresa que nos patrocina a nosotros a lo largo de todo el año. Obviamente es agradecido la gentileza de las colonias de distribuciones por haber contado con nosotros para que acompañemos al presidente y vicepresidente Okuma, que para nosotros realmente es un orgullo y una satisfacción. Ya hemos pasado una parte de estas imágenes de estos dos días compartidos con esta gente, obviamente fanáticos del bycast, trajeron muchos señuelos, vinieron con muchas expectativas a pescar el dorado aquí en nuestra zona. Si bien ellos están acostumbrados a pescar en todo el mundo, en este caso eligieron Argentina para venir a practicar la pesca con señuelos, la pesca de dorado fundamentalmente aquí en la zona de Reconquista. La hemos pasado fantástico. Nos quedan algunas imágenes para compartir, pero creo que quedan algunas imágenes de la parte gastronómica. Obviamente esto en las cabañas donde estábamos parando se disfrutó y se degustó muchísimo, porque estos dos americanos probaron una milanesa de surubí, realmente quedaron maravillados. Así que vamos a Reconquista a compartir las imágenes con la gente de Okuma y con las colonias de distribuciones, que nos llevó gentilmente para que nosotros pudiéramos hacer las imágenes correspondientes y disfrutarlas con ustedes. Hoy por hoy Reconquista está repuntando un poco el río, pero sigue habiendo muy buen pique de dorados. Ese es el dato que tenemos de Federico Rufanach, que es nuestro amigo, es uno de los guías que usted ha visto allí en pantalla, para que se oriente y sepa, si quiere ir por estos días a Reconquista, el pique del dorado todavía está espectacular, obviamente siempre haciendo bycast y con señuelos. Nos vamos a las imágenes. Que no se ve, que no... Muy rápido. No muy rápido, porque no se levanta la carnada. Ok, bueno. All right. Sí. Oye. Muy bien. Mira, mira qué bicho. Tremendo dorado, Mati, ¿eh? No se canse. Qué lindo dorado, Pati. Muy bien, amigo. Qué lindo bicho, che. Muy lindo animal. Mirá. Hermoso dorado, ¿no? Muy bueno, amigo. Una maravilla. Fantástico, ¿eh? ¿Qué sentiste, Mati? ¿Estás afectado? Muy lindo, ¿eh? Qué buena clavada, ¿no? Qué buena clavada, ¿vale?
mucho. Vamos, vamos. Oli, se porta bien. Juli, Juli, escucha, clavate, clavate. Qué buen ejemplar, tenemos un ejemplar. Muy bueno. Excelente. Suri, camisas ventiladas, pantalones desmontables y bermudas en secado rápido, chalecos náuticos deportivos y todo lo necesario para disfrutar de la vida al aire libre. Suri. Comunicate al 03476-460-378. Las colonias distribuciones, distribuidor oficial Okuma y Colon, Indumentaria Libertad, Camping, Ferretería. Las colonias distribuciones, Estanislao Ceballos 3708, teléfono 0342-484-0900. Estamos presentando este programa del día de hoy, el primer programa del año, último fin de semana del mes de enero. Ya después en febrero obviamente vamos a empezar a dar las informaciones de lo que tiene que ver con los torneos de pesca embarcado que se van a empezar a realizar a partir del mes de febrero. Estamos en el Pájaro Loco. El Pájaro Loco hoy por hoy es uno de los locales más completos aquí en la ciudad de Santa Fe. Si usted es de otra provincia del país, quiere hacer compras online, lo puede hacer. Aquí al pie de la pantalla van a aparecer las páginas del Pájaro Loco, los teléfonos. Si quiere hacer algún pedido, lo puede hacer tranquilamente, pues se lo envían a cualquier punto del país. Si no, venga personalmente aquí a calle San Luis de la ciudad de Santa Fe y se va a encontrar con un showroom realmente impecable, porque está la parte de armería, indumentaria y pesca, y la parte de náutica también, obviamente, con todo lo que eso implica. La parte náutica hoy por hoy está haciendo el boom aquí en Santa Fe, porque hay mucha gente que se está preparando para irse de vacaciones y hay mucha gente que está disfrutando las vacaciones aquí mismo en la ciudad. ¿Y qué le quiero decir yo con todo esto? Que aquí en el Pájaro Loco usted va a encontrar toda la línea de kayak, toda la línea de juegos que tiene que ver con los flotadores, con los gomones, los juegos de arrastre que se hacen con las embarcaciones y que usted ve por nuestros ríos. Después, obviamente, colchonetas inflables, salvavidas. Tiene toda la línea de náutica para estar arriba de una embarcación o para disfrutar al aire libre en nuestras playas o en cualquier playa del país o cualquier río de nuestro país. Así que recuérdelo, el Pájaro Loco, siempre, obviamente, visitándolos, porque hay muchas cosas nuevas que están llegando al país y el Pájaro Loco tiene todo. Así que lo invitamos a que visite el showroom de calle San Luis, de este importante local comercial de nuestra ciudad. Desde aquí de Santa Fe Capital nos vamos a ir a Sauce Viejo, porque Sauce Viejo también es un lugar muy, muy bueno para ir a practicar la pesca deportiva. Hay mucha gente que nos pregunta, que no tiene embarcación, ¿dónde puedo ir a pescar de costa? Bueno, Sauce Viejo es uno de estos lugares que nosotros le podemos recomendar, porque allí se ha generado un emprendimiento realmente muy bueno y muy atractivo, que es el Camping Pura Isla. El Camping Pura Isla era lo que era el camping comunal antiguamente, que ninguna de las comunas que han estado al frente de Sauce Viejo se ha ocupado de mantener en condiciones. Obviamente era casi inhabitable antes este camping, y ahora que lo concesionaron y está Federico al frente, realmente ha cambiado su fisonomía e invita a que el turista se llegue allí. ¿Por qué el turista se llegue allí? Porque si usted está pescando sobre el río Coronda hacia la mañana o hacia la tarde, para su embarcación sube, tiene una mesita para tomar una cerveza con una picada fantástica. Pero esto quiero que lo escuche Federico y disfrute las imágenes. Estuvimos con Cristian, con María José y con Alexis, y de paso tiramos la cañita un poco. Fíjese, Sauce Viejo, hoy por hoy, muy buenos moncholos, y después, para despabilarse un poco y para retomar las energías, nos tomamos una cervecita en el Parador Pura Isla. Lo escuchamos a Federico. Viendo de cualquier punto del país, de nuestra querida República Argentina, y tiene pensado
vacacionar ahora que estamos en época estival, o por qué no pasar un fin de semana, o por qué no días de semana, venirse a la localidad de Sauce Viejo. Nosotros siempre en el programa le nombramos Sauce Viejo porque está cerquita la ciudad capital de Santa Fe, porque tenemos un aeropuerto que se están incrementando los vuelos desde distintos puntos del país, o sea que esa es una posibilidad muy buena, de fácil acceso, porque viene por la autopista desde Buenos Aires, viene por la autovía desde Córdoba, o sea que no es impedimento llegarse hasta Sauce Viejo. ¿Por qué? Porque tiene muchas bondades, tanto el río Coronda con su pesca deportiva, como los paisajes naturales que tenemos aquí en la zona de islas. Y estamos en un parador que está en un punto estratégico del río Coronda. Aquí a metros nomás es donde se va a realizar el Festival del Pescador todos los años, que este año se va a transmitir por la televisión pública desde aquí de Sauce Viejo. Y estamos en este lugar que seguramente para esa época va a rebalsar, va a reventar de público y de gente, porque es un lugar maravilloso con una vista al río sensacional, y porque aparte tiene un servicio que es increíble. Lo que usted está viendo acá es increíble. Yo le puedo asegurar que después de comerse esta picada y tomar una cerveza aquí a la orilla del río, usted no se va a querer ir. Federico Causo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, saludo a la audiencia. Bueno, Fede, contale un poco a la gente del país, de las distintas provincias que nos están viendo, ¿qué servicio tiene Camping Pura Isla? Si vienen al camping, ¿con qué se pueden encontrar? Bueno, si vienen al camping, se pueden encontrar con, bueno, principalmente este paisaje que para nosotros es un paraíso. Y los servicios que tiene el camping, bueno, se puede acampar, tenemos servicios de parcelas individuales para plantar carpas, dormitorios dentro del mismo predio, contamos con un servicio de vigilancia, bueno, completo, asadores con parrillas, bajadas de luz individuales, sanitarios con duchas y agua caliente, el mismo camping. A la noche funciona un patio cervecero donde tiramos nuestro tan preciado liso santafesino al lado del río, con el valor agregado de que esto es algo soñado. Ahora, discúlpame, aquí dentro del predio del camping también vi, ¿puede ser dos cabañas? Exactamente, son dormis. Es una opción más que tenemos para brindarle al turista que nos visita, que no le gusta la carpa. Bueno, el camping también tenemos dormitorios que están equipados con somier, cuchetas, aire acondicionado, LED, y funciona muy bien, es otro servicio del camping. Y también veo los kayaks, bueno, todo el entretenimiento que la gente que viene a pasar el día puede tener acá. Exacto, en Pura Isla del Río toma vida. Nosotros proveemos al turista del servicio de alquiler de kayaks, paseos náuticos, cruces a la isla, todo lo relacionado con la pesca, se puede pescar, se puede tomar sol, completo, para pasar un día al aire libre en familia. El ambiente de este camping es muy familiar, cuidamos mucho que la familia se sienta cómodo, que la familia descanse, que los chicos puedan andar tranquilos, es nuestro espíritu del camping. Fede, decime una cosa, también se puede pescar en costa porque no hay peligro, está todo controlado, está todo bien señalizado. Y bueno, la pesca acá se da bastante bien, ¿no? Sí, 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 es un muy buen pesquero, aparte de todo. Se puede pescar de costa, hay sectores para solarium, hay sectores para pesca, todo sobre nuestra costa del río Coronda, sí. La gente que quiera venir a pasar el día debe pagar una entrada, obviamente. Sí, por supuesto, el precio es muy razonable, se puede ingresar a pasar el día por 50 pesos por persona. Y acampar tiene un costo de 100 pesos por persona que corre por noche, corresponden dos días. Esos son nuestros costos. Bueno, Federico, realmente es un placer visitarte, es un placer para nosotros estar aquí en el camping porque disfrutamos de lo que nos gusta, de la naturaleza, del aire libre, de este vientito que nos está pegando en la cara tomando una cerveza y comiendo estas picadas excelentes. En cuanto a gastronomía, la gente, la picada y qué otra cosa también puede tener. Nosotros tenemos picadas, pizzas, empanadas durante el día, y a la noche en el patio cervecero arrancamos también con tablas, diferentes estilos de variedades, hay tablas con papas fritas, milanesas, hay más surtido de fiambres y siempre con el chop Santa Fe, el liso. Exacto. Y no podés tomar uno solo, porque acá no te podés tomar uno solo e irte. Una vez que se arranca no hay final. Exacto. Bueno, Federico, te agradecemos la gentileza que tenés siempre porque esto es reparador. Nosotros venimos de pescar de la isla, paramos la lancha aquí abajo, bajamos, tomamos un liso, comemos una picada. Esto no tiene precio, señores. Así que vengan, conozcan Sauce Viejo si no lo conoce. Lléguense hasta el camping Pura Isla y va a disfrutar de estos manjares que tenemos aquí en nuestro litoral santafesino. Gracias, Fede. Gracias a ustedes. El pájaro loco. Nos dedicamos a la comercialización de artículos de armerías, caza, pesca, camping, náutica, entre otros.
0342-455-5255, 0342-455-4501. El Pájaro Loco, viví la naturaleza. San Luis 2061, Ciudad de Santa Fe. Nosotros estamos preparados para recibirte este verano en Villa Carlos Paz. Villa Carlos Paz te espera. ¿Venís? 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 Vení a Carlos Paz. Vas a ser bienvenido. Y si estamos en Sauce Viejo, también tenemos que hablar y tenemos que pegarnos una vueltita por los aromos, porque los aromos de Iván Faure, un especialista en pesca de baicás con señuelo, así tiene toda la línea que usted puede encontrar. Pero aparte, los aromos tiene combustible, tiene todas las carnadas. Así que recuérdelo, los aromos antes de entrar al pueblo de Sauce Viejo, mano izquierda hacia adentro, así está a una cuadra nomás, este establecimiento que está realmente impecable. Lo escuchamos a Iván, porque tiene muy buenos servicios. Usted que está viendo nuestro programa de cualquier punto del país, elige pescar en Sauce Viejo, provincia de Santa Fe. Tiene el aeropuerto aquí cerquita de esta localidad, 5 kilómetros, y tiene uno de los mejores pesqueros de nuestro litoral. Y obviamente, si viene a Sauce Viejo, va a tener que visitar Los Aromos, porque aquí en Los Aromos usted va a poder conseguir lo que quiera en cuanto a pesca deportiva. Equipo de pesca, elementos de pesca, todos los accesorios y también la carnada. Estamos con Iván Faure, el propietario, porque nos va a contar un poquito cuál es el servicio que tiene para presentarles a todos ustedes, para cuando usted venga a Sauce, sepa con lo que se puede encontrar. ¿Cómo anda, Iván? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo anda la gente? Buenas noches. Bien, gracias a Dios, bien. Estamos con un fin de semana con muchísimo trabajo, así que contento con todos los servicios que nosotros brindamos. La gente viene y no tiene que preocuparse en nada, así que bueno, como decimos, el que viene a Sauce Viejo tiene que visitarnos, y el que viene a Los Aromos sabe que no necesita traer nada, todo lo encuentra acá, así que estamos en eso. Iván, ¿de qué costa una excursión de pesca en Sauce Viejo si alguien viene a contratar tu servicio? Mira, las excursiones son diurna y nocturna. Las diurnas es con desayuno, salen a pescar, son 10 horas de excursión, con la carnada para la variada, morena aparte, se hace un buen pescado en la isla o un asado. Son, como dije, 10 horas de excursión, vuelven, tienen una merienda y se retiran. Y los que hacen la nocturna, vienen, salen a pescar desde las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana. A la vuelta de la excursión, con todo lo que les expliqué, tienen un desayuno y se retiran también. ¿Qué se pesca en estos días aquí en Sauce? Estamos pescando lo que es surubí, lo que es dorado con devolución, y lo que es variada, mandubé, está saliendo muchísimo, así que estamos disfrutando una variada muy linda, surubí de muy buen tamaño, que lo que más se piden es que tratar de devolverlo. Obviamente. Así que, pero para divertirse, muy bien. Las lanchas seguras, como siempre, tracker de muy buena calidad. O sea que la gente que venga a disfrutar de una jornada al aire libre con Iván, con su grupo de guías que son especializadísimos, no van a tener ningún problema a la hora de salir a navegar por el río Colón. Así que bueno, Iván, invita a toda la gente del país. Acá estamos para recibirlo en Los Aromos. Bueno, como él dice, las excursiones están todas listas, la guardería está completa para esperarlo. Y lo que es del negocio, contamos con carnada, artículos de pesca, hasta el hielo, lo que necesiten, en Los Aromos los va a encontrar. Gracias, Iván. Gracias a ustedes. Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. En la fiesta de mi pago, qué lindo es sentir cuando toque el negro. Y fuimos invitados a Sauce Viejo gentilmente por Ricardo Di Sico. Ricardo Di Sico es un amigo del programa de hace mucho tiempo, que tiene un complejo hotelero y de cabañas que se llama Las Rubias. Si usted pasa por la ruta Sauce Viejo, va a ver los carteles que lo van a orientar para llegar a este complejo, de muy fácil acceso, pero realmente muy bien equipados. Y Ricardo también tiene un servicio muy completo, porque los complejos que tiene son con pileta, con desayuno. Usted tiene todas las parrillas a disposición. Tiene todo el servicio que hoy por hoy brinda un hotel o una cabaña en la zona de isla, en la zona de la costa santafesina, perdón. Y Ricardo nos invita para que nos peguemos una vueltita, para que hagamos algunas imágenes para compartir con la gente del país. Si quiere venirse para esta zona, Sauce Viejo, recuérdelo, tiene todos los servicios y Ricardo Di Sico le brinda esta posibilidad. Aparte de estar alojado en su complejo, si quiere hacer esquí, si quiere hacer snowboard, si quiere hacer tabla, lo que usted quiera hacer, Ricardo tiene todo. Fíjese, lo escuchamos. Buenas tardes. Bueno, agradecerle a todos los amigos, que están hoy visitándonos desde Sauce Viejo, primer programa del año. La verdad que un honor que lo hagan desde el río Coronda.
en este caso desde aquí con todas las bondades de Sauce Viejo. Hoy el sol salió para nosotros, así que bueno, vamos a disfrutar un poquito de todos los encantos que tenemos aquí en Sauce Viejo para disfrutarlo. Como se ve, mucha náutica, muchas embarcaciones, muchos deportes náuticos y por supuesto la pesca que no tiene que faltar. Lo tenemos a Sergio que nos vino hoy Vamos a disfrutar del río. Si ven un poquito todas las lanchas, las embarcaciones que están en el río, y vamos a hacer un poquito de deportes náuticos también. ¿Especialista en tabla? Tabla. Huevo también. Sí, bueno, le vamos a mostrar a la gente del programa. Disfrute. Tenemos huevo, tenemos esquí, pesca. Vean todas las lanchas que están en este momento en el río, son varias. Perfecto. Y estamos pasando una tarde espectacular. Se presta el día para eso. Se presta el día. Guti, sí. Muy bien. Nos vemos un ratito. Dale, arrancamos, vamos. Hasta luego. Las colonias Distribuciones, distribuidor oficial Okuma y Colon, Indumentaria Libertad, Camping, Ferretería. Las colonias Distribuciones, Estanislao Ceballos 3708, teléfono 0342-484-0900. Con Burlando Producciones siempre te damos más. Hacer televisión ahora es más cómodo. Estudio de TV único por sus dimensiones y equipamiento HD. Burlando Producciones siempre un poco más. Encontranos en www.burlando.com.ar. Y la verdad que tenemos que agradecer la gentileza de Ricardo, la gentileza de Fede de Pura Isla, la gentileza de Iván Favre porque nos provee de la carnada para el programa cuando estamos en Sauce, y también tenemos que decirles a todos los argentinos que están viendo el programa que les interese venir a pescar a Sauce Viejo, realmente hoy por hoy el río está impecable, en excelentes condiciones, está en una altura realmente fantástica, 3 metros 80, 3 metros 90, eso quiere decir que la pesca está no asegurada, pero en gran parte sí. Se está dando muy buena pesca en Sauce Viejo sobre el río Coronda. Hoy por hoy tenemos que hablar de cachorros de surubí, de mandubé, de amarillos, de moncholos, de patí, mucho patí ha entrado por estos días, así que es una posibilidad que queremos brindarles a todos los televidentes que tengan la idea de dónde pueden venir a pescar estos próximos días del mes de enero, lo que queda, y de febrero. Así que bueno, aquí estamos terminando el programa del día de hoy, último programa del mes de enero. Ya en febrero, como les decía antes, vamos a estar reencontrándonos con los concursos de pesca, porque ya en febrero ya comienzan, así que vamos a estar empezando a darle la difusión que se merece. Nosotros, el mes de marzo, nos queda un mes apenas para ya comenzar a transitar el mes de los 25 años de Naturaleza Viva. Obviamente, estos 25 años los queremos festejar con todos los televidentes que nos han seguido a través de los distintos medios de los cuales fuimos estando a lo largo de toda esta
de todo este tiempo, y por supuesto siempre difundiendo el turismo de la costa santafesina como nosotros queremos hacer a través de nuestro programa, y gracias a América Sport que permite que nosotros podamos mostrar todo esto a todo el país. Han sido ustedes muy amables. Si Dios quiere, así lo permite, nos volvemos a encontrar en 7 días, como siempre, por esta querida pantalla amiga. América Sport para todo el país, para Chile, Uruguay y Paraguay. Nos vemos la semana que viene. Chau, han sido muy amables. Hasta luego.